La asistencia a gimnasio de cultura física del Consejo Popular de Pastorita en la ciudad de Cienfuegos de lunes a viernes en las tardes está entre las preferencias para los niños de la escuela primaria José Mateo Fonseca y adolescentes del barrio que se inclinan por la práctica del karate. Experiencia con más de una década de establecida, con aporte significativo de atletas a la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostino Villasana Cienfuegos y a la comunidad. Tal es así que el joven entrenador Adiel Torres Cárdenas, quien se desempeñaba en esa función al momento de nuestra visita al gimnasio de Pastorita, comenzó la práctica del karate allí. Ahora egresado de la Escuela de Profesores de Educación Física y en segundo año de la licenciatura, se adiestra como técnico de esta arte marcial en el gimnasio. El karate va más allá de lo que las personas lo ven. Karate es un estilo de vida, te inculca, te enseña. Un karateca sin disciplina no es nada. No menos importante también resultó conocer lo que significa para algunos de los nuevos practicantes el karate. Me gusta muchísimo y sobre todo me ayuda bastante en las clases y todo eso. La concentración, me ha subido bastante la concentración, el compañerismo muchísimo. Y sobre todo me estoy familiarizando mucho mejor con todas las personas. Un proyecto de vida y un deporte para practicar, el cual me... ¿Te ha ayudado algo? Me ha ayudado en todo, en cuando me siento sola, triste. Aquí venimos a hacer karate para la vida física y mentalmente. El karate para mí lo ha sido todo, mi mejor compañero cuando he estado solo. El karate para mí me ha ayudado en todo tipo de variantes. Válida la experiencia del combinado deportivo número 2 de la ciudad de Cienfuegos de promover la práctica del karate desde edades tempranas en el gimnasio de Pastorita, con alumnos de la escuela primaria José Mateo Fonseca y adolescentes del barrio. Lo cual, además de constituir una cantera de atletas para el alto rendimiento en el territorio, es también un espacio para la recreación y el ejercicio físico de niños y adolescentes en la comunidad. Deportiva, Primitivo González, Notisur.